Señor, recibe toda, 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 toda honra, toda gloria es tuya, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor, aleluya. Señor, que nuestra adoración en este día ha sido de agrado ante tu trono, Señor. Señor, que nuestra adoración y nuestra alabanza ha sido un perfume a tu presencia, Señor. Y esa es la gloria de Dios, esa es la gloria de Dios, esa es la gloria de Dios, esa es la gloria de Dios. Cuando venimos ante la presencia de Dios, la gloria y la adoración es de Dios. La gloria y la adoración es de Dios. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, y todo lo que nosotros hacemos es para adorar al Padre, a glorificar el nombre de nuestro Dios amado, porque la gloria y la honra es solo de Él, es solo de Él. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Señor, gracias, gracias. ¿Quién puede decir gracias a Dios en este día? Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, bueno, bondadoso, majestuoso, magnífico. En realidad no hay palabras para describir la grandeza de Dios. Hay tantas palabras en el diccionario, pero no hay una específica que pueda describir la grandeza y la gloria de Dios. Y lo único que toda la humanidad y la tierra puede decir es gloria, 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 gloria. ¡Ay, santo, santo, aleluya! Así como los ángeles día y noche están adorando al Padre, así deseamos estar nosotros día y noche adorando al Dios vivo, el que vive. Aleluya, poderoso Dios, te damos gracias, mi Dios, 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 aleluya. Ay, hermanos, uno puede simplemente quedarse solamente diciendo gracias, 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 mi Dios, gracias, mi Dios. Porque es que no hay otra manera de simplemente darle la gracia, sino entregarnos nosotros en adoración a Él. Solamente en adoración a Él. Mientras ustedes están parados, vamos a entrar en oración, vamos a entrar en un acuerdo. Pedimos, Señor, que la llenura de tu santa presencia, de tu santo espíritu nos llene en este momento. Señor, háblanos cada uno conforme a nuestras necesidades. Escudriñe nuestros corazones, oh mi Dios. Señor, encamínanos, llévanos por caminos de rectitud delante de tu presencia, Señor. Revélanos, Señor. Tráiganos convicción, mi Dios, aleluya. Señor, que tu gloria siga siendo manifestada. Señor, y te damos gracias, gracias por este momento, Señor. Pedimos que tú quites, elimines toda distracción en este momento. Solamente queremos conectarnos contigo, mi Dios, en este momento. Que la única voz de escuchar es la tuya, oh mi Dios. Señor, yo pido que tú pases carbón encendido por mis labios y que sea tu palabra que fluya, no la mía, Señor, porque yo soy tu sierva delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que están presentes, lo que están conectados, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, la gloria y la honra es toda tuya. Te bendecimos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, tome todo control, Señor.
Señor. Arrópanos con tu santa presencia, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y mientras están ahí todavía, vamos a entrar a una lectura aquí en el segundo de Samuel, capítulo 22. Aleluya, gloria a Dios. Damos saludos a todos en este bello día. Cada día son nuevas las misericordias de Dios. Hoy día estamos finalizando un año, ya pronto entramos a otro, pero nuevas son las misericordias de Dios cada día. Y Dios nos da oportunidades cada momento, cada segundo. Y podemos hacer un trastorno en nuestra vida en cualquier momento. Damos gracias por los que están conectados. Damos gracias y bendecimos la vida de nuestros pastores. Oren siempre por la familia pastoral, aleluya. Bendecimos la vida de nuestro pastor y nuestra pastora. Que el Señor los siga usando a ellos grandemente para su honra y su gloria. Que siempre lo mantengan a ellos bien, en buena salud y en gozo, en fe y amor siempre. Lo bendecimos y lo amamos a ellos en el amor de Cristo. Siempre cubriendo en oración. Gracias te damos. Amén, aleluya. Yo me siento bien privilegiada en este momento de poder traer esta palabra en este día bajo el título La Gloria y Adoración es de Dios. Amén. En el segundo de Samuel capítulo 22 vamos a leer los versos 1 al 4. Y esto está basado en el título, ¿verdad? Cántico de Liberación de David. Dice así su santa palabra: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y ser salvo de mis enemigos. Amén. Y vamos a ir también a Salmos 18. Y ese también tiene el título, Acción de Gracia por la Victoria. Gloria a Dios. Y dice así en el Salmo 18, 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alta refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Padre amado, que tú, Señor, bendiga, Señor, cada oyente en este momento. Pero no solo ser oyentes, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu santa palabra, y te damos gloria y honra ante ti, oh mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Señor le bendiga a todos nuevamente en este día. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Estamos entrenando voces hoy, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque la gloria y la adoración es de Dios. Amén. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que sentimos, es en adoración a Dios. Vemos aquí, ¿verdad? En Segunda de Samuel y en los Salmos, ¿verdad? Que el autor de eso es David. Y vamos a ver un poco la vida de David en el sentido que David en el Salmo, en Samuel, Segunda de Samuel, él está trayendo a resumir, ¿verdad? El carácter y la actitud de David durante la vida de él. En el capítulo 22, en el segundo Samuel, hay 50 versículos y cada uno es glorificando el nombre de Dios, es en reconocimiento a Dios. El capítulo, ¿verdad?, está escrito en un estilo de poema. Es un cántico delante de la presencia de Dios. Conocemos, ¿verdad?, a David, rey David. A mí, David, conocemos tanto la historia de él desde niño hasta rey. En cómo David era tantas cosas delante de la presencia de Dios. Pero una cosa que él era un escritor, era un cántico. Él siempre traía alabanzas a la presencia de Dios. David nunca tuvo vergüenza delante de nadie. Lo contrario, él se derramaba delante de la presencia de Dios. Y David, aún en sus debilidades, siempre tomó el tiempo y siempre tuvo recuerdo
de dar gracias a Dios en todo. Él reconocía de dónde venía la fortaleza de él. Él reconocía quién era que lo protegía. Él sabía quién lo encaminaba a él día y noche. El capítulo de 2 de Samuel, capítulo 22, está escrito más a un nivel personal de David. Yo solamente me imagino David en ese momento escribiendo este cántico a Dios, un poema a Dios. Él tuvo ese momento en que él se sentó y tuvo un momento de reflexionar de la grandeza de Dios. Porque dice, ¿verdad?, que David fue liberado, ¿verdad? Si vamos a 2 Samuel capítulo 22, en el verso 1 dice, el día que Jehová le había librado de la mano, él tuvo un momento de recuerdo. Y no solamente de uno, sino varios que vamos a ver en esta tarde. El Salmo 18, si vemos el Salmo 18, es lo mismo 50 versículos. Y hay unas cuantas modificaciones, pero estos dos capítulos es el mismo en uno, sino que en el Salmo David lo modificó un poco para que otros lo tomaran de ejemplo de cómo debieran glorificar a Dios, de cómo debiéramos recordar a Dios, de cómo siempre tener el nombre de Dios en nuestros labios en agradecimiento a Él. En este capítulo David menciona la grandeza de Dios, de lo que Dios ya había hecho, y fue un momento de adoración y honra. Hoy día, como muchos han mencionado, hoy estamos finalizando el último día del año 2023. Bueno, ya ahorita mismo algunos países ya es 2024. Pero hemos tomado un momento de reflexionar y darle gracias a Dios verdaderamente. A veces el ser humano, nosotros pensamos en todo lo malo. Ay, mira lo que me pasó. Ay, este año sí fue tan difícil. Las redes sociales están llenas de eso ahora mismo. Muchos dicen, ay, qué año tan difícil, pero lo sobreviví. Yo he visto tanto eso, pero en vez de decir que sobreviví, debemos decir, Señor, gracias porque me mantuviste. Señor, gracias porque me sostuviste la mano. Señor, gracias porque tú estuviste conmigo. Señor, mira esto, mira lo que hiciste por mí. Nunca mirar lo negativo, siempre ver todo a un lado positivo. ¿Por qué? Porque Dios está con uno. David dio gracias por la liberación de muchas cosas. Y le voy a leer brevemente algunas de esas cosas, porque cuando comencé a escudriñar la palabra y ver la vida de David, yo dije, wow, pero uno dice, yo no salgo de una. Y si ve la vida de David, David no salía de una. Muchos de nosotros podemos identificarnos como David en ese sentido. Dios lo liberó de Goliat. Dios lo liberó de Saúl y de su ataque. Dios liberó a David de él mismo. En esos momentos en que David quizá iba a hacer un trastorno hacia su pasado, Dios mismo estaba interviniendo en ese momento. Dios también lo liberó a él de sus enemigos de Israel. Lo liberó de su propio hijo por igual. Dios lo liberó a David de sus pensamientos y pasiones pecaminosas al igual. Dios liberó, Dios liberó, Dios liberó, Dios liberó. En ese momento David se recordó que él dijo, wow, no fue una ni otra, sino todas las veces Dios me liberó. Dios me rescató. Dios estuvo conmigo. Dios nunca me abandonó. Dios hizo justicia por mí. Tantas veces David pudo decir eso. Nosotros también tenemos que reflexionar y pensar de esa misma manera. Amén, gloria a Dios. Manténgase, hermanos, ahí en el 2 Samuel, capítulo 22 hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 2, mira cómo David ahora comienza a decir, porque primeramente el verso 1 es un momento de reflexión. Nos presenta David qué es lo que estaba ocurriendo. David tomó un tiempo a reflexionar en la grandeza de Dios, pero él comienza diciendo en el versículo 2 y el 3, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. En la versión Reina Valera dice, habló. Nueva Internacional dice, dedicó el cántico.
En inglés dice que él cantó, he sang. Tantas maneras. Pero el punto aquí es que David lo declaró. David no se quedó callado. En una manera u otra, él expresó su adoración y agradecimiento a Dios. Y así es que nosotros tenemos que vivir nuestra vida, en ser audibles y dar momentos de adoración y agradecimiento a Dios. Amén. Cuando llegamos a los lugares, paramos y decimos, Señor, gracias porque me traíste de mi casa, a mi trabajo. Paramos a decir, Señor, traíste a mis hijos otra vez. Decimos, Señor, gracias porque permitiste yo llegar a la casa tuya, a la casa de Dios. Señor, gracias porque me proveíste. Señor, gracias, Señor, gracias. Tomamos esos momentos, hasta cántico de alabanzas. Tenemos que darle a Dios, porque viene de algo de lo profundo de nosotros, porque no es de nosotros, sino es nuestro espíritu que desea darle ese reconocimiento siempre a Dios. Amén. Los capítulos de los Salmos, ¿verdad?, están todos llenos de reconocimiento del poder y la presencia y la gloria de Dios. Si vemos de los Salmos, de comienzo hasta el final, es agradecimiento, es viendo el poder de Dios, es declarando la grandeza, es viendo la presencia de Dios, es tener en cuenta lo que Dios es para cada uno de nosotros. Tenemos que parar y preguntarlo, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? A veces podemos pensar y nos hacen la pregunta, su cónyuge, ¿qué es para usted? Y ahí uno comienza a decir de todo, ay, es mi amor, es esto, me hace reír, tarará. ¿Y tus hijos qué son? Ay, son las más cosas más preciosas que Dios me ha dado. Y cuando nos preguntan, ¿y Dios, quién es para usted? Nos quedamos preguntándonos, quedamos buscando la palabra. Nuestra respuesta debiera ser inmediatamente, Él es nuestro todo, Él es mi aire, Él es mi aliento, Él es mi propósito, Él es mi caminar, Él es mi Padre, Él es mi amor. Así fue como David lo declaró en el verso 2, porque él dice, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo. David lo hizo personal para él. Él no dijo, oh, es el tuyo, y es el tuyo, y es el tuyo. No, él dijo, es el mío. Él lo cogió propio, lo recibió, lo abrazó, lo recibió. Todo lo que es Dios, él lo tuvo en ese momento. Él comenzó a decir, fortaleza mía, la Jehová, Jehová es mi roca. Cristo es la roca de vida para nosotros. Aleluya. Es que Cristo es todo para nosotros. En Mateo 16, Jesús tuvo una tremenda conversación. En el verso 15, él dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús mismo le hizo esa pregunta a los discípulos, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. Sobre la palabra de Dios, esa roca, la misión de Cristo, de nuestro Salvador, fue fundada en los propósitos de Dios. Y sobre esa roca, esa firmeza, es que se edificará. Sobre él se levantará, crecerá, y nada ni nadie va a detener esa verdad. ¿Escucharon bien, hermanos? Nada ni nadie
va a parar que las palabras de nuestro Dios no sea expandida por toda la humanidad. El nombre de Cristo se escucha en todas las naciones. No hay nadie que no conoce el nombre de Jesús, sea bueno o sea malo, pero saben que alguien vino a esta tierra, un impacto, y hizo una diferencia para la humanidad. Todos saben que el Dios vivo envió su único hijo para nosotros. En ese momento que Jesús llegó a la tierra adoró, la tierra recibió la gloria de Dios en carne. Y por eso nosotros adoramos. Y sobre la vida de Cristo seremos edificados. La roca inmovible. Inmovible. Trata de mover una piedra enorme para que vea. El que se cansa es uno. El que se sale golpeado es uno. No, vamos a pararnos firme en esa roca. Esa roca que es Cristo, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo por nuestra vida. La tierra gime cuando el nombre de Jesús es declarado. Los ángeles adoran en su presencia. Nuestra vida tiene que ser ese mismo modelo, la roca que es Cristo. David sigue diciendo, mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, ¿verdad? La fortaleza, de Él viene nuestra fuerza, de Dios es que viene nuestra fuerza. Así como la palabra nos dice, dígale al débil, fuerte soy, aleluya. Así es. Dios es que da las habilidades, la gloria es de Él. Dios es que da esa habilidad de hablar, la gloria es de Él. Dios es que derrama gracia, la gloria es de Él. Donde estamos, la gloria es de Dios. Si estamos ahí, la gloria es de Dios. Si hacemos aquello, la gloria es de Dios. Si tenemos aquello, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Aleluya. Así es que tenemos que vivir esa vida constantemente. Porque no es nosotros, es Dios en nosotros. Y eso es lo que David estaba reconociendo y trayendo a memoria. David pudo haberse quedado callado y entre él mismo decir, ay, yo sé, mi Dios es tan bueno. Pero no, él lo declaró. Lo declaró para que otros escucharan el testimonio de él. Para que otros entendieran y se volvieran hacia Dios y que tuviera esa relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros hoy en día, que cada día vayamos a profundizarnos más y más y más con Él. A reconocer que Él es nuestro todo. Todo. Él es el que nos da todo. Cristo mismo vino, ¿verdad?, para liberarnos de la muerte y del pecado. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. David mismo a reconocer mi alto refugio, mi salvación, Salvador mío. Invocaré a Jehová. Dios lo había liberado a él innumerablemente de la muerte, del pecado. Cristo vino a liberarnos a nosotros. Hoy día, Él vino. Y Él sobre sus hombros se llevó nuestra carga. Para que hoy día nosotros disfrutemos de la liberación. Esa liberación que David reconoce en el segundo de Samuel. Esa liberación que Él dice, porque Él no dice de una liberación, sino numerosas. Él sigue diciendo, Él es mi escudo. En Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón
y mi cántico le alabaré. Él es nuestro escudo. Nuestro corazón tiene confianza en Dios. Y si nuestro corazón está con Dios, ahí está nuestro tesoro. Está en Dios. Él fue que y es el que nos ayuda. Y cuando Él nos ayuda, sentimos gozo. Que de una vez estamos adorando, alabando, estamos como el rey David danzando en la presencia de Dios, ¿verdad? Nos derramamos delante de Dios, reconociendo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo por nosotros. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. ¿Se han preguntado a veces de qué Dios me ha liberado? A veces nos pasamos el día maravilloso, pero no paramos de decir, Señor, me liberaste. No sé de qué, pero tú me liberaste de algo. La gloria es tuya, mi Dios. Gracias, 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 mi Dios. Gracias, mi Dios. Así es como tenemos que estar siempre en agradecimiento y tener un gozo y levantar nuestra cabeza a Él. ¿Verdad? Cuando estamos orando, ¿verdad? Claro, nos arrodillamos y estamos ahí, pero hay momentos, tenemos que alzar nuestra cabeza delante de Él y decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y reconocer su grandeza siempre. Así es el amor de Dios, así es la protección de Dios, así es la provisión de Dios, así es Dios. Y Él no... Él no trata a nosotros como nosotros nos trataríamos uno con el otro. No, aunque hemos pecado, aunque hemos sido mal agradecidos, Dios una y otra y otra y otra vez, Él está ahí. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo, nuestro refugio. Él es nuestro todo. Sigue diciendo en el versículo 4. David dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Imagínense, Él es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza. David reconoce en esos momentos en que los enemigos venían contra él, ¿verdad? Venían contra él. Lo único que David siempre hacía era invocar el nombre de Jehová. Le daba a él toda gloria y honra. Y le daba el lugar a Dios primeramente. Nuestro comienzo, nuestro final, nuestro medio, nuestro todo, siempre debe ser la gloria de Dios. En esos momentos, David alzaba voz a él, invocaba. Y Dios lo ayudaba. Y no importaba esas tormentas. Esas tormentas no importa. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios siempre es digno de toda adoración. Venga lo que venga. Y si hay dificultades, mira, empuje a través de esa dificultad. Porque es que es Dios que va delante de uno. Es Él que va peleando esa batalla. Es Él que a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Si ustedes han visto esos juegos de fútbol americano, como esos hombres se tiran ahí, están empujando para llegar a la meta. Así que tenemos que ser nosotros. Hasta que lleguemos a esa meta. Esa es la meta que tenemos que llegar. Esa meta es la adoración a Dios. Si se siente cansado y triste, agobiado, preocupado, y no le sale un cántico de alabanza, es porque no le sale esa alabanza que es digno de adoración. Vayan, mira de lo más profundo, mira, y saque esa alabanza. Aunque sea una palabra, aunque sea con esa lágrima, aunque sea sin esa fuerza, aunque sea tirado en el suelo, levante sus alas hacia Dios. Y dile, Señor, tú eres digno de mi alabanza, porque no importa lo que pase, no importa mi circunstancia, no importa el panorama, tú eres Dios, el gran yo soy. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés.
Como Moisés le dijo, ¿y quién le digo yo? ¿Quién eres? Yo soy. Yo soy. El yo soy es el todo. No hay más nada que explicación que esa. Yo soy tu todo. Eso es lo que dice Dios a nosotros. Yo soy todo para ti. Y fuera de mí no va a encontrar más nada. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amor. Él es nuestro Padre. Él es nuestro todo. Y Él pelea esa batalla. En el verso 7, David sigue diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Desde su templo escucha a Dios nuestro clamor. Dios está presto a escucharnos. Desde su trono el oído de Dios está pendiente de cada uno de nosotros. El templo donde mora Dios, donde Él habita. Nosotros no sabemos la distancia, pero uno como ser humano se puede imaginar, wow, tan lejos. Y Él escucha ese solo decir, Dios, te necesito. Dios, te necesito en este momento. Eso es lo que Él escucha de nosotros. Y si no hay palabras por nuestra boca, Él escucha. Ese es el aliento del Espíritu Santo ahí empujándonos, recordándonos que aunque tú estás débil, mi Dios es fuerte, mi Dios es fuerte, mi Dios es fuerte, mi Dios es fuerte. Y eso es lo que tenemos que recordar. Hermanos, hay una gran batalla. Hay una gran batalla entre aquí y allá. Y hay que pelear, hay que pelear, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que alabar, hay que alabar, hay que adorar constantemente. Para ir delante de la presencia de Dios, para que Dios nos escuche, primeramente tenemos que ir donde Él en agradecimiento. Y decir, Señor, gracias, porque yo no sé por qué estoy pasando por eso, yo no sé por qué esto está ocurriendo, pero tú me tienes en tus manos. Gracias, 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 gracias. Y van a ver, mira, esos cielos abrirse. Y nuestro Dios, mi Dios, nos escucha en su trono. Y así como fuerte, porque David sigue diciendo en el 8, la tierra fue conmovida y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos, se entremecieron porque se dignó Él, Dios mismo, ahí, a pelear esa batalla. Dios no se queda inquieto. Dios no se queda inquieto cuando hay injusticia para sus hijos. Dios no se queda inquieto cuando hay injusticia para la humanidad, porque no ama a todos. No importa lo que has hecho o no has hecho, Dios te ama. Dios te ama. Tu circunstancia no es coincidencia. No sé por lo que estén pasando todo, pero no es coincidencia, porque la tierra y el cielo están en guerra y hay una batalla para que esa oración suba. Pero Dios hará justicia. Dios hará justicia. Y cuando Dios responde, hay un estremecer. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha descendido. Dios nunca desampara a sus hijos. La tierra gime, hay un estremecer. ¿Se han sentido así en ese momento de batalla donde se tira en silicio adelante la presencia de Dios? De repente es un estremecer. Esa es la gloria, esa es la respuesta de Dios en ese momento. Y si no lo ha sentido, quédese ahí, quédese batallando. Su batalla es en orar, su batalla es en adorar, su batalla es estar en la palabra. Ahí es cuando vemos la mano de Dios moverse. La gloria de Dios se manifiesta. En el verso 10 él dice, e inclinó los cielos y se descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Inclinó los cielos y descendió.
Dios Padre envió Dios Hijo y descendió, y debajo de los pies de Cristo las tinieblas están. Él vino y pisó todo lo que nos vaya a atormentar, y Él obtuvo la victoria sobre la muerte y el pecado. El cielo descendió, la presencia de Cristo mismo, Dios carne, estaba entre nosotros. Y eso es lo que David estaba reconociendo, que ya Dios dijo: voy a enviar mi Hijo, Él va a pelear esa gran batalla para la humanidad, para traer la salvación a todos aquellos que escucharán y van a escuchar. Porque en ese plan, en esa batalla, estaba cada uno de nosotros. Así es como Dios pelea. Él vino para rescatarnos. En el verso 17, sigue diciendo: desde lo alto, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las aguas. Nos rescató y nos sacó de en medio de esa batalla. Hay batallas que a veces nosotros nos metemos en el medio y queremos resolverlo y queremos hacer esto y lo otro. No, mismo Dios viene a hacer, ¡tum!, nos saca. Porque nos estamos ahogando, nos estamos quemando. Pero como buen padre, Él llega y Él dice: cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Eso es lo que dice Dios a nosotros. Y Él va y pelea esa batalla por nosotros. Así es tan cuidadoso Dios con nosotros. Él no quiere que ni una agüita ni un fuego. Y aunque pasemos por el fuego, porque sentimos que estamos en el fuego, su palabra dice: Él está con nosotros. Él dice: confía en mí. Eso es lo que Dios dice a nosotros. En el verso 18: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Dile a débil: fuerte soy. Nuestra fortaleza viene de Dios. Es de Él que viene todo. No tenemos nada que temer. Venga que venga. Como David lo dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque David no se quedó ahí. De Jehová y los ejércitos, con todo ese poder de los cielos, con esos ángeles que van rodeándonos día y noche, día y noche, día y noche. Así es Dios. Dios es que da nuestra fuerza. Él es más poderoso que cualquier cosa que puede venir contra nosotros. Porque Dios mismo declara en la palabra: mía es la venganza. Eso es lo que dice Dios: mía es la venganza y yo pagaré el pago, ¿verdad? Eso dice Dios, eso dice el Señor a nosotros. Dios es que juzgará, no nosotros. Y si Dios está peleando por mí, ¿quién contra mí? Dios es mi fortaleza y mi castillo, en quien yo puedo confiar siempre. Pero hay que recordar algo muy importante: aunque Dios dice mía es la venganza, de nuestra parte tenemos que perdonar. Y eso es lo que Cristo nos demostró a nosotros, ese acto de perdón. En esa cruz del Calvario, Jesús pudo en ese momento decir: Padre, véngalos. No, Él dijo: perdónalos. Y Dios hará justicia. Dios en su tiempo va a revelar los propósitos de Él. Confiemos siempre, así como el rey David confió, no una, ni dos, ni tres, fueron innumerables veces. Confió en Dios, así tenemos que nosotros confiar en Él. Déjaselo a Dios y usted solamente ora a Dios. Y Él va a traer solución a cualquier situación. Y es más, le voy a dar un secreto. No solamente tratará esa situación, sino tratará con usted y conmigo en el proceso. Amén.
saldremos como oro refinado a través del proceso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, porque Él es el gran alfarero. Él nos está moldeando, nos está preparando. David desde su niñez tuvo muchas preparaciones. Estaba siempre en la mano del alfarero. David nunca cuestionó, ¿por qué que yo tengo que atender las ovejas? Ay, ¿por qué yo tengo que llevarle comida a mis hermanos? Ay, ¿por qué esto? No, él simplemente obedeció. Y él sabía en ese proceso que Dios lo estaba formando. Pero porque tuvo una relación con Dios. Él entendió quién era Dios para él. Dios era su todo. Su todo. Sigue diciendo David en el verso 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a mi Dios, perfecto es su camino y arisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Y la luz es Cristo. Cristo siempre está alumbrando nuestro caminar cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Donde está la presencia de Dios, está la presencia de Jesús. Donde está la presencia de Jesús, está el Espíritu Santo. Y a donde están ellos, está la luz. Ahí es que está la luz. Lámpara a mis pies. El que ilumina nuestra vida cada día. Es solamente Dios que lo hace. Es solamente la presencia, es solamente la gloria de Él. Pero ¿cómo comenzamos? Dando gracias, adorando. Gracias, gracias, Señor, gracias. Tú me liberaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú hiciste justicia por mí. Señor, gracias porque tú me diste salud. Señor, gracias porque tú me diste familia. Gracias, Señor, porque tú me diste este día. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Y si nosotros no adoramos, las piedras van a adorar. Si nosotros no adoramos, la tierra va a adorar. Que seamos nosotros que adoremos. Que seamos nosotros que provoquemos ese temblor, ese estremecer de la gloria de Dios. Solo Dios hace eso. En Juan 8, en el verso 12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de vida. Nuevamente, yo soy la luz, dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida, la luz de la vida. La luz de la vida, donde está la luz, la tiniebla no puede existir, no puede habitar. Dale hoy día ese aviso de que ya no puede ocupar su vida. Dile a esas tinieblas, ya se le canceló todo contrato, porque el que habita en mí es Jesús. Y la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Verso 31 sigue diciendo en 2 Samuel, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Los caminos de Dios son buenos, perfectos, rectos. Los caminos del Señor son mayor. En Deuteronomio 32, 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Dios es la roca cuya obra es perfecta. Lo que Dios hace es solamente perfección. Dios no se equivoca en nada. Si Dios lo trajo hoy día aquí, es perfecto. Si lo tiene donde lo tiene, en su trabajo, es perfecto.
Si lo tiene viviendo donde vive, es perfecto. Si lo tiene alimentándose con lo que tiene, es perfecto. Si lo tiene con la familia que tiene, es perfecto. Todo es perfecto porque la obra de Dios es perfecta. Y Él es nuestra roca. Siempre que nos mantenemos en esa certeza, todo es perfecto. No nos vayamos a mover de esa roca, porque solo los caminos de Él son rectos. Y no hay otro Dios. Eso es lo que David dijo. Eso es lo que yo digo. Yo sé que eso es lo que todos decimos. No hay otro Dios más grande que el Dios nuestro. Aleluya. No hay otro Dios más grande que nuestro Dios. No hay otro caminar más bello que el caminar de Dios. Sigue diciendo en el verso 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y en qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay. Nuestra confianza está en Dios solamente. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Hay que caminar con Él. Hay que habitar con Él. Hay que hablar con Él. Dios dijo, nadie llegará al Padre sino por mí. Hay que reconocer a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Dios Hijo, que lo dio todo por nosotros. En Mateo 7, ya estamos casi ahí. En el 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que edifica su casa sobre la roca, venga lo que venga, no se va a derribar. No vayamos a construir sobre arena, sobre cosas pasajeras, porque así como la arena se mueve constante, viene una simple tormenta de agua y ya todo desapareció. Mantengámonos siempre en la roca que es Cristo, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nunca cambia, nunca cambia. Y no hay otro Dios, no hay otro camino, no hay otra verdad. Y la gloria es de nuestro Dios. Hay que conocerlo. Y para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Dios carne. Conocer el carácter de Jesús es conocer a Dios. Conocer el corazón de Jesús es conocer el corazón de Dios. Conocer la misión y los propósitos de Jesús es conocer los propósitos y la misión de Dios. Hay que habitar con Él. Hay que conocer, hay que andar con Él constantemente. Y Dios cuida de nuestro caminar. Eso es lo que declaró el rey David en el verso 37. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Dios cuida de nuestro caminar siempre, en nuestra entrada y nuestra salida. Él conoce nuestro despertar y nuestro acostar. Él conoce cada momento. Y pase lo que pase, venga lo que venga, Él cuida. Él cuida constante. Los que consumieron y los hirieron de modo no se levantarán. Caerán debajo de mis pies. Caerán 10,000 a mi diestra y a mi otro lado 1,000. Venga lo que venga. Parado en la roca que es Cristo, estará firme para siempre. Él es nuestro escudo, Él es nuestro todo. Y David termina en el 2 Samuel capítulo 22, igual como en el Salmo 18, ¿verdad? Diciendo ya al final, en el verso 47, viva Jehová, viva Jehová, viva Jehová. Y bendita sea mi roca.
Ahí David ya tomó esa roca para él, tomó su relación con Dios, con él. Se agarró de la firmeza con Dios. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, y esto es importante, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Yo te confesaré y cantaré a tu nombre. Cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Viva Jehová, viva Jehová. Él es el Dios todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Y solamente podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Toda nación cantará alabanzas al nombre de Él. Toda nación reconocerá la grandeza y la gloria de Dios. Nada es por coincidencia. La tierra gime la gloria de Dios. Y así como David, siempre tenemos que recordar de las maravillas de Dios. Siempre tenemos que tener un corazón de gratitud, de escribirlo, de traer a memoria constantemente. Le hago un reto en este día, hermanos. Tómese el tiempo de escribirle una carta a Dios y decirle gracias. Y dile por qué Él está diciendo gracias. Y vas a ver, hermanos, que no va a parar de escribir. No va a parar de alabarle. No va a parar de glorificarle. Porque son innumerables las cosas que Dios nos ha liberado. Son innumerables las maravillas de Dios. Pero hay que conocer sí a Jesús. Hay que conocer sus maravillas. La gloria y la adoración es de Dios. Hermanos, pónganse de pies conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí donde está, comienza a brindarle una alabanza y adoración a Dios. Lo que esté en su corazón en este momento, bríndaselo delante de Dios. Un momento de agradecimiento hacia Él. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es grande. Recuerda lo que dijo el rey David. Él dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Qué tienes hoy por darle a Dios? ¿Qué tienes para brindarle a Dios en agradecimiento? Así como el rey David tomó ese tiempo para traer a memoria y decirle a Dios gracias. Gracias, gracias Señor porque me liberaste. Señor, gracias porque pensaste en mí. Señor, gracias, 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 gracias. No paren de darle gracias a Dios. Hermanos, no importa si hay música o si hay música. Nuestra adoración es la verdadera adoración delante de la presencia de Dios. Nuestra adoración es lo que atrae la esencia y la presencia de Dios. Es su voz es que Dios escucha y inclina hacia ti en este momento. Él te está escuchando. Él está liberando. Si está
está pasando por dificultades, a través de esa adoración, Dios libera, Dios restaura, Dios salva. El Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. Él es el Alfa y el Omega.